Buenas tardes con todos. ¿Se escucha? ¿Me confirma, por favor? Sí, se escucha. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se logra escuchar. Por favor, señorita de la escuela, por favor, ¿podría habilitar para compartir la pantalla, por favor?
Buenas tardes con todos. ¿Se escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escucha. Bueno, señores participantes del público en general, tanto del vía Zoom y Facebook Live, en esta oportunidad quiero hacer llegar salud cordial a cada uno de ustedes. Soy ingeniero Jonathan Manaco Soto y en segundo lugar quiero agradecer a la Escuela de Capacitación Internacional Pública Privada. En esta oportunidad vamos a hacer la charla acerca del curso de riego tecnificado por aspersión y goteo. Y bueno, para empezar este curso de capacitación de riego por aspersión y goteo, nosotros queremos hacer una valoración muy importante con lo que es concerniente con la realidad, ¿no? Y la importancia del recurso hídrico en nuestra realidad. Como se sabe, que todo sistema de riego tecnificado o no tecnificado, como por ejemplo riego por inundación, tiene como objetivo de desarrollar la productividad de cultivos, ¿no? Entonces, entendemos que el sistema de riego o el elemento líquido, que es el agua, es clave para la producción de cultivos, ¿no? Así como para, por ejemplo, tomates o lechugas que contienen o en el interior de la planta o superan los 90% de agua. Entonces, el riego en su totalidad, en general, es muy importante valorar desde el momento o desde un recurso que es el agua, que es un bien finito. Ya más adelante vamos a tratar por qué es un bien finito, ¿no? Ahora, el riego tecnificado, básicamente, por aspersión y goteo, entiende aportar el agua a los cultivos por medio del suelo, ¿no? Por medio del suelo. Riego tecnificado ya es una tecnología ya más sofisticada, pero sigue evolucionando o sigue desarrollando a través de tecnologías o dispositivos ya mecanizados o automatizados, ¿no? Entonces, es una de las técnicas más eficientes en el uso racional del recurso agua, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué se utiliza el riego tecnificado? Pues simplemente para la necesidad de o para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo, ¿no? Del cultivo. Ahora bien, ¿cuándo aplicamos los riegos en general? El riego se aplica cuando no está cubierta la zona de agricultura o por la precipitación, ¿no? Entonces, en esa realidad se aplica todo sistema de riego. Y también, si tenemos una parcela de terreno o un parcela, el riego en sistemas, así como en conjunto, ya sea por inundación o por goteo, por localización, digo, por aspersión, incrementa la productividad agrícola. Si ustedes se preguntarán que, digamos, una parcela, hacemos la productividad o cultivamos simplemente en las épocas de la lluvia,
En caso, digamos, en el Perú, en sierra o selva, el terreno tiene productividad solamente en esa época, ¿no? Pero con la implementación de técnicas de riego, sea por aspersión o por goteo u otros métodos, el terreno tiene productividad durante todo el año, ¿no? Entonces, hay rotación de cultivos incluso. Entonces, todo ello influye en la implementación, ¿no? Y ahora, con el sistema de riego, ¿qué hacemos? Transformamos zonas de agricultura de secano, digamos, en una zona de agricultura de zona regadío. Entonces, ahí ya los cultivos se desarrollan de diferentes maneras. Básicamente, los riegos se utilizan pues para la agricultura, a lo mejor en otros casos se utilizan en jardinerías o en los parques, ¿no? Y en este caso vamos a tratar acerca de es exclusivamente en agricultura, ¿no? Y bueno, pues el riego tecnificado, como reiteraba, es un suministro de cantidad de agua a los cultivos con uso racional de agua, ¿no? Ahora bien, para sistemas de riego, digamos para tecnificado, entendamos por aspersión o por goteo, se requiere la parte económica, la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que realizar o cuidar toda la infraestructura hídrica, ya sea como canales o acueductos o aspersores, etcétera, ¿no? Todo el sistema. Entonces, requiere una inversión. Si bien es cierto que en de las más épocas remotas utilizaban el riego por inundación, las culturas, pero también ahí también influye lo que es la inversión, pero poco, quizás los equipamientos básicos, ¿no? O la mano de obra, no sé qué sé yo, pero en caso de riego tecnificado se requiere implementar todo el sistema, ¿no? Todo el componente, y además necesita una desarrollo de capacidad en cuanto en su aplicación y uso. Y bueno, los cultivos de regadío o son utilizados, por ejemplo, digamos, los frutales o el arroz o las hortalizas o forrajes o pastos, actualmente se está ya desarrollando a través de estas técnicas de aspersión y goteo, ¿no? Y bueno, como modo de reflexión o de enfoque al desarrollo, porque en realidad el riego tecnificado viene a ser con un enfoque al desarrollo sostenible, de uso eficiente del agua. Entonces, aquí, si vemos de todo el sistema, cómo es su impacto negativo ambiental en los sistemas de riego, pues depende de tipo de riego, ¿no? Y como decía, si comparamos riego tecnificado con el riego convencional que era antes, que es con inundación, inundación, entonces su impacto como impacto ambiental es mucho más significativo el de inundación. ¿Por qué? Porque erosiona al suelo, hay una serie de factores que afectan, ¿no?, a la profundidad del terreno.
Entonces, el impacto depende del tipo de riego que vamos a elegir. En este caso, aspersión y goteo. Lo importante acá es ¿Estás en clase? identificar los impactos que producen, ¿no? ¿Y para qué? Esto tiene eso todo este enfoque tiene que tener un enfoque de gestión integral de Mira, se recursos han ido hídricos, los carrusel. Ah, ¿no? Por Navidad, eso es lo ajá. puede ser, ¿no? Entonces, Puede ser. todo el impacto Pero no es tiene que como ser que sube, baja, identificado sube, según el baja. tipo Lo que de pasa riesgo. es que vive la escalera. Y Directamente además, la escalera, ¿quiénes son los que tienen COVID? Son los que no se han fuente vacunado, de agua, ya la sea lo vacuna, subterráneo. los que se han puesto la primera vacuna. Esos son los que tienen ahorita el prejuicio. Silenciar, por Los favor, a tengo que traer todos. yo ahorita para ponerle la tercera vacuna a todos ustedes. Por favor, el audio, por favor, es No, ahí para que no, se no escuche, va. por favor. Si hablé con la doctora, me dice Javier, ya yo le notifico, me dice para ver cuándo le ponen los muchachos. Más que todo porque todos nosotros estamos expuestos, ¿no? Mira, tú andas en bus, andas arriba para Claro. abajo, tienes tu familia. Evidentemente, tu familia no se expone, pero no se expone. Ya, ok. Seguimos, ¿eh? Ya. Como les decía, que el riego tecnificado por aspersión y goteo tiene un enfoque en cuanto a la gestión integral de recursos hídricos, cuyo finalidad es sostenibilidad y disponibilidad para generaciones futuras, y además el uso racional del agua, ¿no? Como decía, el impacto ambiental de estos sistemas de riego depende del tipo de riego. Fuentes de agua pueden ser superficial, subterránea o manantial, y también el almacenamiento, el sistema de transporte, distribución o métodos de entrega o aplicación en el campo. Lo más preciso y exacto en la entrega y en la aplicación del campo o la entrega del agua al cultivo es el de goteo, y la aspersión tiene una similitud a la precipitación, ¿no? Entonces, eso es en cuanto en cuanto en aspectos. Ya. El desarrollo del tema, bueno, vamos a tratar acerca de gestión integral de recursos hídricos, adaptación al cambio climático, tratamiento de agua para riego en general y relación de agua, suelo y planta, sistemas de riego, riego tecnificado y riego por aspersión y por localización. Y vamos también a tratar acerca de cómo diseñar un diseño agronómico para en caso de proyectos productivos de irrigación, por ejemplo, ¿no? Es muy importante. Todo ello vamos a tratar. Bueno, el enfoque de gestión integral de recursos hídricos tiene, como le decía anteriormente, que el riego por aspersión y por goteo es una de estas gestiones que está dentro del gestión integral de recursos hídricos. ¿Por qué? Porque el manejo y el desarrollo del uso del agua debe ser coordinado entre las partes involucradas, ¿no? Aprovechar sectorialmente el agua de la mejor manera y lograr el desarrollo sostenible, ¿no? Y como decía, que el agua en todo el mundo es dos tercios, y de los cuales el 3%, 2.5% es agua dulce. Y esa agua dulce es beneficio
beneficio en todas las actividades de nuestra realidad. En caso de nosotros, el uso agrario, ¿no? Hay otros también usos como pesqueros, poblacional, crianza de ganados, o industrias textil, minería o acuícola, ¿no? Entonces, como estamos tratando de enfocado al sector agro, al sector agrario, entonces el uso agrario del agua dulce debe ser de uso racional y eficiente. Y para esto, en gestión integral de recursos hídricos, ¿qué es para nosotros? Este manejo y desarrollo coordinado de uso del aprovechamiento del agua. Y para ello, ¿qué debe haber? Decisiones, estrategias y acciones por parte de las partes involucradas, ¿no? Ya sea de tomadores de decisión y políticas que pueden tener una decisión en bien común de la población y de generaciones futuras. ¿Y esto a qué nos lleva? A sostenibilidad y disponibilidad de recurso hídrico. ¿Para qué? Para el desarrollo económico, social y ambiental. Entonces, todo ese enfoque debe tener en una gestión integral de cuenca. En una cuenca sabemos que hay parte alta, parte media y parte baja. Y en diferentes partes hay diferentes actividades. Y por lo general, en la parte media hay actividades de irrigación, todo eso, ¿no? Entonces, para tener una idea, todo sistema de riego debe tener ese enfoque, ¿no? Esos son los grandes retos que se debe tener cualquier tipo de proyecto de irrigación, ¿no? Ahora, adaptación al cambio climático. Como bien sabemos que el incremento o el cambio climático se está dando cada vez más más preocupante a que afecte al sector agrario o al sector agropecuario en diferentes modalidades, ¿no? Entonces, el riego tecnificado y digamos la aspersión y goteo es una de las sistemas o es una de las alternativas de adaptar al cambio climático. Entonces, es una de las estrategias para afrontar y distribuir equitativamente en lo que es el recurso hídrico. Ese tiene el enfoque. Entonces, es muy importante tener esa mentalidad de utilizar el recurso hídrico o de la mejor manera y de uso racional, ¿no? Ahora, cualquier sistema de riego debe tener tratamientos básicos, ¿no? En caso en el Perú, realizamos la fuente de agua o cabezal de todo el sistema de riego son básicamente superficial, manantial o subterráneo. Y particularmente son desvíos, ¿no? Son desvíos de los ríos o represamiento de los ríos, algo así, ¿no? Entonces, en ese acción o ese proceso del sistema de riego, debe tener, por ejemplo, el desarenador, ¿no? O sea, hay otras partículas o otros que debe tener unas rejas como para filtrarlo y como también sedimentarlo. ¿Por qué? Porque estos partículas en suspensión o otros, si el agua tiene turbidez, ¿qué pasa? En las
instalaciones o en los, digamos, en los goteros, ahí se produce una obstaculización de la salida o de la entrega del agua a los cultivos, ¿no? Y entonces debe haber una filtración, inclusive puede tener desinfección. Entonces, ese es el sistema en sí. Ahora, el esquema de pretratamiento tiene que ver con la arena, ¿no? ¿Qué pasa si un río tiene cantidad de arena? Entonces, debe haber una infraestructura hídrica que debe construirse y haber desalinizador o otras rejas que pueden filtrarlo y lo más calidad y cantidad posible debe llegar a los cultivos. ¿Para qué? Para que no tenga ningún tipo de impactos negativos en el suelo y que no ocasione erosiones ni tampoco el sistema o instalaciones del sistema de aspersor o también de riego de por goteo no tenga no necesita mucho mantenimiento, ¿no? Mantenimiento todo el en realidad es evitarlo y prever todos esos sistemas, ¿no? Ahora, para tener una idea, el suelo tiene una composición heterogénea heterogénea y tiene fases, ¿no? El suelo se dice como trifásica. ¿Por qué? Porque tiene aire, necesita aire, tiene agua, tiene sólidos como minerales o materia orgánica, ¿no? Y acá, como por ejemplo, podemos ver en un suelo hay partículas sólidas, son minerales o materia orgánica. También hay agua molecular, lo que es el gas, el aire, la aireación es importante, y también agua capilar, ¿no? Que está relacionada con la tensión superficial, ¿no? Y el suelo saturado. Y eso cuando realizamos el sistema de riego, aplicamos el riego, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con la zona radicular de un cultivo? Acá tenemos el porcentaje de distribución de agua extraída por las raíces de un cultivo. Más cercano a la capa arable hay 40%, 30%, 20%, 10%, así va bajando, ¿no? Entonces es muy importante eso. ¿Y eso depende de qué? De la textura y estructura y la porosidad del suelo. ¿Ya? Ahora bien, los fenómenos de interacción, o sea, la interacción entre agua y las partículas del suelo, ¿cómo se da? A través de dos formas, capilaridad y absorción. Es básicamente lo otro. Distribución de agua en los cultivos. Acá tenemos que tener bien claro cómo se distribuye el agua en los cultivos, ¿no? En la gráfica vemos el contenido de agua volumétrica versus textura del suelo. El agua disponible para la planta, la franja que está medio gris, es ideal para los cultivos, mientras la parte o intervalo superior es la capacidad de campo. Ahí produce la pérdida de agua por escorrentía o percolación profunda, ¿no? Ya demasiado saturado, ¿no? Ahora bien, en cuando la parte inferior del intervalo es el punto de marchitez permanente. Acá ya no hay disponibilidad de agua.
y eso depende de qué, de la textura del suelo. Si la arena tiene menos, en cambio la arcilla tiene mayor cantidad, ¿no? Y en otra lámina vemos cómo es la distribución general del agua en un suelo regado. Por medio de aspersores o goteros, llega el agua a la zona radicular, pero también cuando pasa la capacidad de campo, hay agua infiltrada o periculación profunda a la napa freática, ¿no? También ocurre el escurrimiento superficial y la evaporación del agua. La evaporación del agua produce más que todo con la aplicación de aspersores, mientras con goteros es casi exacto, casi como no se puede estimar en gran proporción, digamos, ¿no? Pero sí con la aspersión sí puede. Ahora, acá falta también la evapotranspiración, ¿no?, de la planta. Otro, la relación de planta-suelo-agua. Esta lámina es muy importante ¿para qué? Para tener una idea y diseño, para diseñar la necesidad hídrica del cultivo, ¿no? Para el diseño agronómico. Como decía Denantes, un cultivo se evapotranspira o transpiración, ¿no? Y también el agua aplicada a los cultivos por medio de aspersores o por goteros, una cierta parte se evapora. Y digamos, si hay precipitación, hay algunos suelos que son porosos, digamos, se infiltra y la capacidad de retención de agua, y hay buena y pobre, ¿no? Se infiltra toda esa parte. Hay otros que son suelos compactados. ¿Qué pasa con los suelos compactados? Simplemente se ve escorrentías, no infiltra mucho. ¿Por qué? Porque está compactado, y eso realmente sucede cuando hay maquinarias que habitualmente están en el terreno, ¿no? Por eso se produce una capa compactada, y entonces la escorrentía se ve a través de escorrentías otra zona que no sea zona radicular, ¿no? Entonces producen ese tipo de problemas en los cultivos, ¿no? Ahora, el contenido del agua en el suelo podemos estimar o calcular a través de tres formas. Humedad gravimétrica, esto en función de masas, ¿no? Acá tenemos la humedad gravimétrica de peso del agua sobre peso del suelo, pesado en porcentajes. Y el otro tenemos en función de volumen, ¿no? La humedad volumétrica es igual a la volumen del agua sobre el volumen del suelo, pesado en porcentaje. Y el otro tenemos humedad expresada en altura o lámina de agua. Eso se calcula con la altura en función de altura, ¿no? Otro, la eficiencia de riego utilizado para los métodos de riego. Acá podemos ver los métodos de riego y su eficiencia en porcentajes. Y como estamos hablando de aspersión y goteo, la aspersión tiene una eficiencia entre 70 y 85% de eficiencia, mientras por goteo tiene 90 a 95% de eficiencia. Esa eficiencia
esa eficiencia no solamente depende, depende de cómo usas el agua, ¿no? El uso racional, sino también todo el sistema, el diseño, la instalación y aplicación de los dispositivos, todo ello, ¿no? Se suma. Y la misma presión, por ejemplo, tiene acá 85, 95 también, ¿no? Entonces, el que más tiene eficiencia, casi el 100, es el por goteo. Entonces, la proyección en sistemas de riego al futuro, ¿cuál es el goteo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor eficiencia de aplicación del elemento líquido, que es el agua. Y además, con la topografía o con lo que es instalación en terrenos planos o que tenga una pendiente pronunciada, no tiene mucho problema, ¿no? Mucho problema. En cambio, en aspersión sí hay problemas, ¿no? Y con, ya sea con la factores topográficos o también factores como el viento, ¿no? Como el viento y otros factores que pueden afectar, ¿ya? Y esa eficiencia de aplicación depende de qué. De los estados de la instalación, como decía, de manejo de riego también, por parte del productor o el que hace el cultivo, ¿no? Si tiene un desarrollo de capacidad en manejo, instalación, mantenimiento, todo ello, en cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, todo eso mide en la eficiencia. Por eso dice el diseño, instalación, mantenimiento y operación. Entonces, todo eso sumado, el famoso DIMO, sumado de todo eso, el diseño, instalación y mantenimiento y operación, tiene como la eficiencia, ¿no? Ahora, para el caso de riego por goteo, debemos tener una observación, ¿no? Si el goteo o si el sistema de goteo tiene la distribución del agua o la entrega del agua, si tiene uniformidad, entonces tiene que haber la eficiencia también, la uniformidad de los goteros de entregar, o como se dice, los gastos de los goteros en entregar el agua al suelo. Y para ello se tiene que evaluar la eficiencia. ¿Cómo se evalúa? Se tiene que aleatoriamente trazar unas muestras, ¿no? Muestras de los goteros y aplicarlo el volumen de la entrega o el gasto del agua de los goteros, ¿no? Porque el problema acá sucede en los goteros, digamos, es que hay otros goteros en diferentes zonas entregan el agua de diferentes caudales, ¿no? Entonces, hay otros lugares que están más húmedos, hay otros lugares que están menos húmedos. Entonces, ahí no hay la uniformidad de la entrega del agua. Entonces, se tiene que hacer una evaluación y a calcular la eficiencia de la uniformidad de entrega del agua a todos los cultivos por igual. Y eso refuerza o hace el desarrollo de capacidad aquí al productor, ¿no? Al productor, porque genera información en dónde, cuándo o cómo está fallando la desuniformidad o de la entrega del agua, ¿no? Programas de riego. Para el sistema de riego tenemos que tener unos programas de riego. Para eso tenemos que saber la necesidad hídrica del cultivo. Todo lo que es la necesidad hídrica para el cultivo y factores climáticos y factores
factores de cultivo y factores de edáficas que necesita en la parcela, ¿no? Entonces, ahí surgen preguntas, por ejemplo, ¿cuánto hay que regar, ¿no? ¿Cuánto hay que regar? La frecuencia, ¿qué cantidad de agua hay que aplicar? La cantidad. Otro es el tiempo, ¿cuánto tiempo se tarda en dicha aplicación, ¿no? Todo ello se tiene que diseñar con, según las propiedades físicas y según el sistema de riego elegido para dicha parcela, ¿no? Ahora acá tenemos la necesidad de agua en los cultivos en los diferentes periodos, ¿no? Periodos críticos de los cultivos en relación a la tensión humedad del suelo. Esto información según FAO, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la alfalfa. El periodo crítico de cultivo y donde necesita el agua es cuando después de cada corte, ¿no? Cuando realizas el corte de la alfalfa, si necesariamente tienes que aplicarlo los riegos, ¿no? Los riegos, ya sea por aspersión o por goteo. En este caso, lo más convencional utilizan por aspersión, ¿no? Y lo mismo, también algodón, por ejemplo, en la fase iniciales del crecimiento e inicios de la formación de vainas, ¿no? Y así. Y otro, por ejemplo, tenemos en tomate, ¿no? Por ejemplo, cuando están formando los flores, por ejemplo, flores y rápido crecimiento de los frutos, o sea, ahí es lo que necesita más cantidad de agua. Es un periodo crítico para cada cultivo, ¿no? Para cada cultivo. Y acá en la otra lámina tenemos, por ejemplo, el periodo de crecimiento, cómo es toda la campaña de crecimiento o la fase fenológica del cultivo, ¿no? Y según ello, aplicarlo. Por eso el diseño agronómico de la necesidad hídrica de un cultivo depende del periodo de crecimiento de dicha cultivo, ¿no? Y las características climáticas o edáficas de la zona o de la parcela, ¿no? Ahora, riego por aspersión. Tiene dos sistemas. Entendamos por dos sistemas, sistemas convencionales y sistemas automatizados. Sistemas convencionales, cuando decimos, porque son sistemas fijos o sistemas semifijos. Cuando decimos que son sistemas fijos, cuando el aspersor permanece casi fijo, ¿no? Casi fijo o instalada en las parcelas, mientras el sistema semifijo son movidas por acción de la mano de obra o otras fuerzas, como por ejemplo las mecanizadas, ¿no? Y lo que son el sistema automatizado ya son sistemas ya automotriz o automatizada, ¿no? Automatizada, ya que son instaladas los motores eléctricos o sistemas hidráulicos que permitan, por ejemplo, su movimiento a lo largo de la superficie del riego, ¿no? Y, por ejemplo, pueden ser acá el sistema de pivote del riego o carros de riego o maquinarias regadoras, ¿no? Qué sé yo. Y
todos son ya un poco más sofisticado y más mecanizado, ¿no? El otro, componentes del riego por aspersión. ¿Cuáles son los componentes del riego por aspersión? Hay equipos como motobomba o fuente de agua. Si es que hay desvíos de ríos o represamiento de agua y la presión se produce por medio de la pendiente, entonces puede ser un río, o si en caso no tendría esa opción, serían equipos de bomba como fuentes, ¿no? Y la otra es ramal principal, ¿no? Que viene y dentro de unas parcelas hay ramales secundarios y también hay a la regadora y aspersiones y accesorios, ¿no? Son básicamente los componentes por riego por aspersión. Ahora, las ventajas por riego por aspersión, ¿cuáles son? En realidad, tiene menor consumo de agua, menor consumo de agua a comparación de por riego por inundación, porque ya acá se aplica, o la dosis es ya casi exacta, pero no tan exacta como riego por goteo, ¿no? Y ya los cultivos reciben el agua ya con mayor exactitud. Ahora, presentan una adaptabilidad al terreno irregular, ¿no? Con el riego por aspersión se puede adaptar si el terreno es una pendiente pronunciada o negativa, se puede adaptar, ¿no? Se puede adaptar al terreno. En cambio, con la inundación no se puede, pues no se puede, a menos que las parcelas sean que no tengan un pendiente negativo que entregar el agua, ¿no? Y las grandes diferencias de cota en su superficie, ¿no? Ahora, el otro es, permite dosificar el agua con una buena precisión. O sea, hay una eficiencia o dosis de agua casi buena, pero acá influye a veces el viento, ¿no? El viento. Si el viento es, depende de la dirección del viento y dónde esté ubicado en las parcelas de cultivos, ¿no? Y el otro es la distribución sobre el material vegetal. Depende del viento, como decía, aunque las bajas velocidades es muy homogénea, ¿no? Cuando el viento es demasiado rápido o veloz o rápido, entonces, básicamente, el riego por aspersión es casi obstaculizado. No necesariamente llega a donde quería entregar el agua a los cultivos, ¿no? Entonces, es más acá el distanciamiento de los aspersores dentro de una parcela o de un terreno, debe ser más cercanos. ¿Por qué? Porque obstruye el viento, ¿no? Obstruye el viento. Y el otro es utilizado para la aplicación de riego anhelado y la aplicación de fitohormonas, ¿no? Es importante también. Ahora, instalación de riego por aspersión. Acá hay varios procesos o componentes. Hay alas de riego, por ejemplo, si son móviles o fijas, como estábamos reiterando en la anterior diapositiva, que pueden ser sistemas fijos o semifijos, ¿no? Y cuando decimos eso, constituyen como regantes propiamente dicha del dispositivo, ¿no? Algunas veces se reciben el nombre de laterales de riego o de tuberías terciarias. El otro es red de tuberías principales. Red de tuberías principales
que constituyen pues, las redes primarios o ramal principal, como también los secundarios, ¿no? Cuya misión consiste en llevar el agua hasta su parcela. Es el, básicamente el por el cual viene el fluido o que es el agua, ¿no? El punto de alimentación del agua, que son los que son de red de distribución o presión de depósitos o como decía los desvíos o represamiento del río o en caso se puede ser también este agua subterránea que pueden ser succionadas aparte con las tecnologías como bombas, motobombas, electrobombas o bombas sumergibles, ¿no? Qué sé yo. Entonces, son estos puntos de alimentación o fuentes de agua, ¿no? Partes de instalación, ¿qué hay o qué partes tenemos que realizar en una instalación para riego por aspersión? O grupos de bombeo. Como decía, acá hay para tener, según depende, ¿no? La idea es tener presión. ¿Para qué? Para que los aspersores asimilen la precipitación y entreguen el agua a los cultivos de la mejor manera y similitud a la precipitación, ¿no? Y debe haber una caudal, ¿no? Un caudal y todo ello se tiene que ver con el diseño agronómico y hidráulico para la instalación de dicha parcela. Sistemas abonados, ahí también aplican, por ejemplo, que son los fertirrigación, ¿no? Que son fertilizantes que aplican a través de a través de sistemas de aspersores, ¿no? Redes de tuberías son principales o secundarias o terciarias y aspersores. El aspersor alcance el caudal para el caso de aspersores de haber criterios o diseños cuánto tiene el alcance y cuánto es el caudal y el tamaño, ¿no? El tamaño de gotículas que esparcen, ¿no? Que esparcen en forma de lluvia, ¿no? Forma de lluvia. Materiales empleados. Habitualmente, en los materiales, pues, emplean el PVC o el polietileno, ¿no? Y en algunos casos, el de aluminio clásica, ¿no? Aluminio clásico. Ahí están los tipos de bombas de riego para su instalación que particularmente utilizan según el uso y según la disponibilidad del agua que hay para los cultivos, ¿no? En caso de motobombas, ahí utilizan electrobombas también. Hay otros que son bombas sumergibles, que es, como su nombre mismo dice, sumergido dentro de los cuerpos de agua y lo otro es bombas de superficie, ¿no? Que son unas tecnologías o facilidades para el sistema de riego en caso de aspersión o goteo. Están los esquemas de riego por aspersión. Hay una, digamos, acá hay una distancia de bombas y la cantidad de aspersores que puede haber dependiendo de los factores, ¿no? Y la separación de aspersores y el diámetro de tuberías que conduce secundarias o tuberías o ramal secundario o terciaria también conocido y con qué presión en la bomba absorbe el agua, ¿no? Absorbe el agua. Tipos de aspersores. Es muy importante tener cuáles son esos tipos de aspersores que particularmente usamos o es ideal según
tipo de suelo o según los cultivos que hay en las parcelas, porque no es lo mismo, no es lo mismo para los pastos o para los o para lo, para unas frutales, para las hortalizas, ¿no? Es dependiendo de las características, dependiendo de las características del cultivo y también de las parcelas del terreno. Tenemos acá el sistema de riego o riego por radicular, ¿no? Un tipo de aspersor que es de tipo radicular. Esto hace que el sistema de riego para solamente para raíces de los árboles, ¿no? Un marco de cultivo de raíz, de marco de cultivo de amplitud larga, ¿no? Es lo que son los árboles. Y la aplicación más que todo se hace en la residencial, por ejemplo, en las arborización urbana, en los parques o qué sé yo, o en comercial, en el riego por arbustos o árboles, ¿no? Y el otro es los microaspersores, que son un tipo de aspersor más preciso en cada planta o grupo de plantas, ¿no? Es más, casi más preciso y cuya aplicación es agrícola. Entonces acá se puede utilizar este tipo de aspersor. También tiene uso como residencial o comercial, ¿no? Y cuando se requiere aplicar el agua de una forma muy específica, es casi más preciso y, en aplicar y entregar el agua, ¿no? El otro es burbujeadores. Los burbujeadores son básicamente recomendables ¿para qué? Para los árboles. Tienen un volumen más alto de entrega de agua y aplicaciones en residencial y comercial, ¿no? Riego por Green Grove, algo de los más nuevos que está desarrollando este tipo de aspersores, son utilizadas más que todo para los jardines, ¿no? O terrazas, o más que todo en la parte urbana, o residencias o edificios, ¿no? Entonces, como decía acá, la aplicación es residencial, comercial, o solución de alta eficiencia para techos verdes, ¿no? Techos verdes, es un tipo de aspersor ideal para techos verdes o hidropónicos, ¿no? El otro es roceadores. Los roceadores son recomendadas para pequeñas áreas o parcelas, puede ser, o también para jardines. Los alcances van desde 60 centímetros, ¿no? Son para pequeños. Entonces, hasta los 5.1 metros, ¿no? Entonces, no tiene un alcance, digamos, para parcelas de gran extensión, ¿no? Su aplicación es residencial, comercial, utilizada comúnmente en áreas pequeñas, como decía, en los jardines y también en caso de residencial, ¿no? Y el otro es rotores de medio alcance. Estos son rotores de medio alcance que va desde 6 metros de radio hasta 28 metros, ¿no? De radio. Entonces tiene un alcance particularmente hasta 28 metros de radio. Y si puede aplicar en sector agrícola, ¿no? Sector agrícola. ¿Y por qué? Porque tiene grandes o tiene una larga alcance, ¿no? Y puede ser también en los deportivos, como ejemplo en los estadio o otros campos se puede aplicar este tipo de aspersores, ¿no? El otro es rotores de largo alcance, que son ya tienen un alcance más
más largo, ¿no? Y estos son este pasto, por ejemplo, para los pastos sintéticos, ¿no? Es un ideal. Y muchas veces este tipo de superficies guardan muchos microbios que representan un riesgo importante de salud, ¿no? Y es recomendable para periodo de tiempo aplicar agua para mantener en niveles de aceptables o de limpieza. El rango de alcance de este tipo de aspersor tiene hasta 48 metros de alcance, ¿no? Entonces son para áreas o para zonas de largo alcance. No es recomendable para pequeñas parcelas, ¿no? El caudal que sale a través de las boquillas de las boquillas se tiene que ajustar con la siguiente ecuación, ¿no? Particularmente esta ecuación funciona, como decíamos acá, el caudal es por altura de la presión a la entrada del emisor y por el coeficiente de descarga, ¿no? Entonces, con esa ecuación se puede ajustar el caudal de las boquillas de los aspersores, ¿no? Otra fórmula también que es el caudal es coeficiente de gasto que en los aspersores con buena calidad de fabricación varía entre 0.95 y 0.98, ¿no? Es el rango que varía multiplicado por la sección de boquillas generalmente circular, las boquillas de los aspersores son generalmente circulares, y por la aceleración de la gravedad, que asumimos acá en 9.81 metros por segundo, ¿no? Tipos, riego por goteo. Riego por goteo o hacer el riego gota a gota, ¿no? Que es más eficiente el que estábamos hablando, que este método de irrigación permite una óptima aplicación y eficiencia del agua y también agua como también los fertilizantes pueden aplicar tranquilamente en este sistema, en las zonas áridas, por ejemplo, ¿no? El agua aplicada se infiltra en el suelo irrigando directamente, o sea, la entrega del agua a los cultivos es exacto a la zona radicular de los cultivos, ¿no? Y tiene un sistema de a través de los cuales llega o son dispositivos que entregan, que son los goteros, ¿no? Acá hay los goteros, por ejemplo, los autocompensantes, que son estos, son emisores que ofrecen un caudal fijo dentro de un rango más o menos amplio de presión, ¿no? Y otro es goteros antidrenantes, y ya estos goteros se cierran automáticamente al bajar la presión en el sistema de riego. Entonces son casi ya controlada, ¿no? ¿Por qué? Porque protege de los drenantes o del suelo, ¿no? Y el otro son goteros regulables. Permiten regular la salida o el caudal del caudal de los goteros, un mando mecánico, ¿no? Ya son un poco más automatizado y son más eficientes en cuanto en la aplicación y entrega del agua. Componentes del sistema de riego por goteo. Hay cabezal de riego, por ejemplo, hay conjuntos de aparatos como en el anterior estábamos indicando, hay, por ejemplo, tratamientos, ahí pueden haber tratamiento y filtrar, medir el caudal, la presión, todo ello, ¿no? Entonces, inclusive ahí podemos incorporar
los fertilizantes para los cultivos o para los cultivos, siempre y cuando con el análisis de que los cultivos o la parcela, qué nutrientes están deficientes o que faltan incorporarlo, ¿no? Porque no se puede aplicar fertilizantes cuando ya está incorporado en el terreno, ¿no? Y muchas veces este problema ocurre cuando se excede los fertilizantes. Entonces, con la entrega del agua a través de sistemas de riego por goteo, lo que ocurre como problema es la aparición de algas por la formación de microclimas húmedas, ¿no? Ya, el otro es red de distribución, es la conducción del agua del cabezal a los cultivos, ¿no? Los cultivos, mecanismos o emisores de agua. También hay dispositivos encargados de aplicar el agua, son goteros. Dispositivos de control son elementos que permiten asegurar el funcionamiento de la instalación. Por ejemplo, pueden ser medidores, reguladores o de presión o caudal, etc., ¿no? Ventajas de riego por goteo. Primero, reduce de manera importante la evaporación del agua en el suelo. Como decía, que con riego por aspersión ocurre, por inundación por aspersión ocurre la evaporación del agua a la atmósfera. En cambio, con el sistema de riego por goteo, la evaporación es casi mínima o reduce a lo mínimo, y solamente el agua es para los cultivos, y si la entrega es casi exacta a la zona radicular, ¿no? Y el otro es permite automatizar completamente el sistema de riego con los siguientes ahorros en mano de obra también. El control de las dosis, aplicación es más fácil y completo cuando una vez se implementa todo el sistema de infraestructura hídrica del riego por goteo, la aplicación y la dosis y la operación y mantenimiento es más fácil que otros sistemas, ¿no? Es solamente tener un poco de desarrollo de capacidad en aplicación, en dosis, todo ello. Pero para implementar, empezar desde el inicio, este sistema requiere una inversión bastante alta, ¿no? Bastante alta. Pero a la larga, tiene una proyección muy eficiente. Lo otro es debido al mantenimiento de las humedades altas en el bulbo realizado por los emisores, los goteros, emite el uso de aguas más salinas para el riego que los sistemas de irrigación por superficies y por aspersión, ¿no? El otro es también adaptación más fácil en terrenos irregulares. Como decía, que si el terreno tiene obstrucción de factores topográficas, o que no es llano, o que no es una zona tiene bastante pendiente pronunciada, entonces normalmente este sistema es ideal aplicarlo para los cultivos. ¿Por qué? Porque no o necesita demasiada presión para la entrega de para no requiere demasiada presión, requiere una cierta cantidad de presión para entregarlo de forma uniforme, ¿no? Y el otro es reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no regadas, ¿no? Las zonas no regadas. ¿Qué pasa por ejemplo, con riego por inundación o por aspersión? Las zonas, hay zonas donde no deberían ser regados o disponer del agua
se ven obligados a, este, a recibir el agua. Entonces, por lo tanto, esas zonas, ¿qué ocurre? Hay hierbas de la zona, hay hierbas que proliferan, como por ejemplo las algas u otros, a consecuencia de una formación de microclimas como es humedad, ¿no? El otro es permite el aporte controlado de nutrientes en el agua de río, sin pérdida por lixiviación. Posibilidad de modificar en cualquier momento de cultivo, es decir, el sistema más adaptado a la fertilización. Entonces, si bien es cierto, en el sistema de riego por aspersión se puede aplicar la fertilización, pero se puede aplicar, pero lo más eficiente es aplicarlo en riego por goteo, debido a que en otros sistemas ocurre la lixiviación. Entonces, a veces esa lixiviación produce otros efectos secundarios, tanto en los cultivos como también en los terrenos o en el parcelas de cultivo, ¿no? El otro es instalación de riego localizado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para riego localizado? Cabezal de control. Cabezal de control, ahí debe haber, por ejemplo, como decía, equipos de bombas, tanques o equipos de inyección de fertilizantes para justamente para aplicarlo a los cultivos. Y también puede tener sistemas de filtración, regulador de presión, válvulas de distribución y de corte, dispositivos de regulación, ¿no? Red de distribución. Ahí, este, en las redes de distribución, primero es tratamiento de agua, ¿no? Filtrado de arenas, de tanques fertilizantes, si es que se podía aplicar fertilizantes. También hay filtros de mallas que pueden este, mejorar la calidad del agua para los riegos. Inclusive debe haber este reguladores de presión, ¿no? Entonces, hay tres clases de emisores, por ejemplo, en los emisores, por ejemplo, los goteros, tuberías perforadas también puede ser, normalmente se puede adaptar también, o microaspersores, ¿no? Son unos emisores que se puede adaptar de acuerdo a al cultivo y también al cómo es el terreno, ¿no? Cómo es las parcelas. Particularmente se adapta por las características del cultivo o la fase fenológica de las plantas, ¿no? Y los goteros, ¿no? ¿Qué son los goteros? Son la que depende de la presión y del caudal, ¿no? Del sistema y la fórmula de para reajustar o los goteros es por coeficiente tal y también este cómo se llama el caudal es suministrados suelen variar de 1 a 12 litros de por hora, ¿no? Y una presión de trabajo entre 10 a 15 centímetros. Ahí en la lámina puedes ver este, unos tipos de goteros. Hay goteros de tipo orificios, helicoidales y tipos. Hay en realidad diferentes tipos de goteros que se pueden adaptarse de acuerdo a la realidad de la parcela, ¿no? Que se encuentra. Ahora bien, el diseño agronómico de riego. En realidad acá tenemos pasos cómo podemos realizar el diseño agronómico. Siempre
digamos, para proyectos de irrigación, lo primero se tiene que realizar el diseño agronómico. Y es muy importante, ¿no? Y para ello, como primer paso es recopilación de información básica para el diseño, ¿no? Recopilar información, por ejemplo, localización de la parcela, las ubicaciones, en la superficie de la parcela, y también hay características de los suelos, cómo es el suelo, sus características físicas o químicas, ¿no? Y condiciones topográficas, también importante en este aspecto de recabación de información, y responsabilidad, disponibilidad del agua y la necesidad hídrica que necesita los cultivos, ¿no? El cultivo a regar, ¿no? Información climática. Y siempre para diseño agronómico es importante tener en cuenta tres factores o principios, ¿no? Por ejemplo, la fase fenológica de los cultivos, en qué momento y cuándo aplicarlo. También factores climáticas, ¿no? Factores climáticas, factores de cultivo y factores edáficas, ¿no? Factores edáficas. Paso 2 son cálculos de parámetros de riego. No, acá debemos calcular y determinar la capacidad máxima de almacenamiento de la humedad del suelo, humedad aprovechable, se dice también. Entonces, lo primero es que tenemos que calcular lámina de agua en milímetros por metro de suelo, ¿no? Y luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el contenido de humedad hasta la profundidad efectiva de la raíz. Entonces, el contenido de la humedad hasta la profundidad efectiva de la raíz. Luego, ¿qué necesitamos? Como paso 2 también, necesitamos la lámina neta del agua, ¿no? Lámina neta del agua expresada en porcentajes. Y el siguiente paso para hacer el cálculo es lámina bruta del riego. Y como pueden observar en utilizar la siguiente fórmula, ¿no? Y el otro paso que tenemos que seguir es la frecuencia de riego, ¿no? La frecuencia de riego. Y ya la frecuencia de riego calculamos con la anterior, con la lámina neta del agua, ¿no? Entre evapotranspiración diaria máxima de cultivo. Entonces, ya con ese cálculo proseguimos con la selección del emisor, ¿no? En este caso estamos hablando del riego por goteo, ¿no? En base a los criterios, ¿no? Si es descarga requerida, tipo de cultivo, disponibilidad en el mercado, costo, requerimiento de presión. Entonces, en este caso, se adopta el emisor y se calcula los diferentes parámetros con el emisor elegido que ajusta mejor a las condiciones de requerimiento de agua de cultivo. Como siguiente paso es tenemos que calcular el diámetro de mojamiento, ¿no? Diámetro de mojamiento, cuánto de radio o de diámetro es el mojamiento, y el otro cálculo que tenemos que hacer es la intensidad de aplicación, ¿no? La intensidad de aplicación. Y como el otro es cálculo de tiempo de aplicación, cuánto tiempo tenemos que aplicar la entrega de riego, ¿no? Como tercer paso tenemos determinación de los sectores de riego. Y ahí es lo que se calcula, el cálculo de área del sector, ¿no? Cálculo de área sector, volumen disponible sobre lámina bruta de riego. Entonces, y como el siguiente paso es calcular número de sectores y el volumen del caudal requerido por sectores, ¿no? Sectores. Bueno, muchísimas gracias
por la atención. Agradecer de antemano a todos los participantes y tanto del aplicativo Zoom y como también de Facebook Live. Si tienen alguna duda, pueden hacer interrogación y para poder hacer saber el si tiene alguna duda, ¿no? Saber y hacer dar ese beneficio. A ver, espero. Bueno, con todos, hasta otra oportunidad.